Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando por FM, AM o por internet o desde sus dispositivos móviles, no lo sé, desde sus trabajos. Mucha gente nos escucha mientras labora y eso nos da gusto porque sabemos que entonces hacemos ameno sus horas laborales, que a veces no son muy agradables, pero bueno, es una forma de sobrellevar la realidad. Y qué mejor que haciéndolo, enterándose de la historia de muchos músicos. Y este es el caso el día de hoy. Como les decía, estamos muy contentos porque tenemos a un músico de una banda legendaria, una banda que naciera en 1971, bueno, ya me corregirán si no lo es así. Me estoy refiriendo a la banda de Nuevo México. Sí, escucharon bien, es la banda de Nuevo México. Yo también estoy contento, caray, por tener a Carlos Mata, guitarrista y vocalista de esta banda. Una banda que no me queda muy claro si naciera en Ciudad Juárez, en Chihuahua. O al menos Carlos Mata es originario Carlos Mata es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero bueno, mejor que él que nos lo diga. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Hola, habla Carlos Mata de Nuevo México. Pues estoy muy contento de estar con ustedes. Y me estaba oyendo de... Sí, yo nací en Ciudad Juárez, pero me trajeron de Chihuahua acá al DF. Ajá. Y pues soy más de aquí, ¿verdad? Pero mi madre es de Veracruz y mi padre es de Monterrey. Entonces se conocieron y pues me hicieron allá en Ciudad Juárez. Pero pues tengo dos actas de nacimiento de Ciudad Juárez y de aquí del DF. Okay. Dos pasaportes. Oye, ¿y cómo es que, bueno, pues tu mamá me decías que es de Veracruz? Sí, de Veracruz, sí, de Santa Rosa. ¿Y tu papá de Monterrey? De Monterrey, sí, él ya falleció hace 4 años. Sí. ¿Cómo se conocieron? Pues fíjate que así nunca me platicaron, la verdad, no, nunca platiqué de eso con ellos, porque ellos se separaron a la edad de... Yo tenía entre 4 o 5 años, se separaron. Ajá. Yo casi no viví con mi padre, más bien viví con mi mamá. Sí. Ella vive, se llama María Trinidad. Oh. Sí. Y ella decide trasladarse a la Ciudad de México. Ciudad de México. Sí, tenemos familiares allá todavía. Quedó mi tía, mis tíos, mis primos y una abuelita, la abuelita Ramona, que ya murió, tiene como 15, 20 años que murió. Uh-huh. Yo la iba a visitar cada que podía, cada 6 meses, cada año. Ajá. Allá a Ciudad Juárez, pero pues ya desde que falleció ya no he ido para allá. Se aleja uno, ¿no? Sin embargo, sí, se aleja uno, sí. ¿No extrañas los quesos, la carne de Chihuahua, las tortillas de harina hechas a mano? Pues sí, yo lo que me gustaba mucho de Ciudad Juárez es que era muy tranquilo, al menos no se veía violencia ni nada, ¿no? Cuando yo iba para allá yo inclusive pensaba residir allá cuando ya me retirara, porque era una ciudad muy, muy tranquila. Ahora parece todo lo contrario, pero pues ya la verdad desconozco cómo está la situación por allá. Fíjate que te entiendo en el aspecto de que en mi caso pareció algo similar, porque mi madre era de Morelos, mi padre era de Chihuahua, de Camargo. Sí. Entonces solíamos ir mucho a Chihuahua, ¿no? Las discadas, que era un disco de tractor. Le ponían cabritos ahí y eso era algo que me fascinaba, en el campo estar y con una discada acompañadas de refrescos fríos. Vale, ya lo sé, las raspas, ¿no? Que le dicen los raspados, le dicen las raspas allá. Y mi tío es de Cuautla también, era de Cuautla, Morelos. Ah, mira. Se casó con mi tía, Margarita. Ella todavía vive allá y pues sí quisiera algún día irme a dar una vuelta por allá. Para ver realmente la realidad, cómo está la onda, ¿no? Todas esas cosas lo van formando a uno, ¿no, Carlos? Claro, sí, pues yo vengo de una familia humilde. Uh-huh. Y pues me pasé siete parte de mi infancia pues con la separación de mis padres. Uh-huh. Pues sí, empecé a rolar en varias colonias proletarias, inclusive todavía vivo en una colonia proletaria. Pero sí te van formando porque ves cómo en la ciudad pues no hay calles, no hay luz, no hay banquetas. Entonces colonias
muy pobres, que ahora ya pues ya tienen toda esa infraestructura, ¿no? Como Ciudad Neza, que cuando la conocí nada más había una calle donde se podía transitar y pues ha habido una evolución, ¿no? Yo anduve por todo el rumbo de la Malinche, la Sánchez, La Joya, que son colonias muy pobres, y me tocó ver la casa alemán que realmente pues no se podía ni transitar, de que todavía había caballos y todavía... Órale. Tomábamos leche realmente directamente de la vaca. Leche porque, bronca, ¿verdad? Sí, la licuaban con un trapo. Ajá. Y así le quitaban la espuma. Pero transitaban los animales todavía porque... pues era México, DF, era muy chico. Sí. Yo me subí al Cerro de la Villa, donde está la Virgen. Sí. Apareció y se veía realmente la capital muy, muy, muy pequeña, ¿no? Alejada. Sí, alejada, ¿no? Ahora ya estaba colindando con los otros estados. No, pues sí me ha tocado una época muy, pues muy padre, ¿no? Porque ves la evolución y todo. Y pues así ha sido también la evolución del rock, ¿no? A mí me tocó, realmente, eso me afectó un poco porque yo sí me fui callado. Yo ando tocando desde el 64, ajá. Rock and roll. Sí. Sí me tocó rock, y sí me fui callado, o sea, mientras otros músicos tenían una compañía, no sé, por eso mucha gente, pues sí me conoce, ¿no? Yo era más bien un músico de colonia, entonces no, era un poco tímido. Oye, Carlos, y perdón, ahorita que estás mencionando esa parte de la música, ¿qué música tú escuchabas de pequeño, Supongo supongo que rock, ¿no? No, bueno, a mí lo que me marcó mucho fueron los tríos. Los Panchos, sobre todo cuando oí a los Tres Reyes. Ajá. Me quedé asombrado porque es un Ingrid Malmsteen en la guitarra, este cuate, ahorita no me acuerdo, son dos hermanos que tocaban ahí, los Tres Reyes, y Fernando Avilés, que después fue la primera voz de los Panchos. Ajá. Era su voz, pero era un grupo privilegiado que tenía tenían dotes sinfónicos, porque habían estudiado música. Ajá. Y a mí me marcó mucho eso porque cuando los oí, yo oí que el guitarrista era extraordinario y me quedé pero fascinado con los tríos. Oye, y ya después entró el rock and roll. Carlos, perdón, ahorita que mencionas de los tríos, ¿quién se te hace mejor guitarrista? ¿Los tres en guitarras? ¿Los tres Ases, los tres Caballeros o los Panchos? No, pues yo me quedo con los Tres Reyes. Realmente ellos eran superdotados, ¿no? El guitarrista, ahorita se me ha olvidado su nombre. Ajá. Pero los que me estás diciendo anteriormente, ajá, no le llegaban al guitarrista de los Tres Reyes. Tanto o sea, así. En la velocidad, en la técnica, y sobre todo, bueno, yo conozco, todavía vive el guitarrista de los Tres Caballeros. Ajá. Y inclusive en los 70s, cuando grabamos en Pólido, él era director artístico ahí de Oscar Chávez y de Tegua y de varios artistas de la marca de Polydor cuando fue lo de Avándaro. Él es el compositor de Reloj, ¿verdad? Sí. ¿Cantoral? ¿No es Cantoral? Cantoral es el compositor y él es el guitarrista. Oh. Sí me gustaban, había una que se llamaba Chamaca, que mira, Chamaca del alma, no me el requinto me quedaba así, lo repetía yo. Bueno, no sabía yo tocar la guitarra, pero yo me clavaba mucho en los tríos. Me gustaban mucho los tríos. Ya no. Con el último grupo que ya vi, bueno, Virginia López, puertorriqueña, también el guitarrista también era muy bueno. Y ya cuando oía, tengo una hermana ya fallecida que se llama Cristina, María Cristina, que ella fue la que me puso los primeros discos de Elvis Presley. Y entonces ya ahí ya fue ya cuando cambió todo, porque yo ya no dejaba de, me acabé el primer LP de Elvis Presley, de pe a pa. Inclusive ella hacía la pantomima de que tocaba la guitarra, del guitarrista Scott. Ajá. Y quedé muy marcado, y inclusive cuando yo oía los primeros grupos mexicanos de rock, le preguntaba a mi hermana que qué onda, porque sí les entendía por el español, ¿no? Pero sí me cayeron, la verdad sí me cayeron mal los grupos porque cuando me dijeron que eran covers, y como que dije, chis, ¿por qué copia, no? Sí, me molestó, ¿no? Sí, sí me molestó. Y yo llegué a ver al primero los Locos del Ritmo, el primer grupo de los Locos del Ritmo. Bueno, realmente los grupos de rock son los que más me latieron. Sí. Por su agresividad en el sonido. Los Locos del Ritmo, ya en segundo plano los Teen Tops.
por el sonido, ¿no? Tenían mejor sonido los Tin Tops, pero pues ya empezaron a la... Ya no me gustó cuando se lanzaron ya de solista los cantantes, ya era como un... Por eso a mí no me gusta que lo, hace poco tocamos y en el Chopo y me presentó como el solista Carlos Mateo. Y dije, chavos, o sea, a mí eso no me late porque pienso que es un miembro de uno de una banda. Realmente sí. Yo me pongo mi nombre porque soy de los que quedábamos de la última. Bueno, yo lo formé y entonces pues, como director del grupo realmente. Pero yo estoy desde los 60 tocando con varios grupos. ¿Con qué grupos llegaste a tocar? Bueno, en mi última, Rompe el Silencio, la más reciente producción de Nuevo México. Ajá. Viene un árbol genealógico ahí en el disco. Uh-huh. Yo desde el 64 empecé primero con los Stambul. Entonces tocamos surf con los Stambul y después toqué con los Yeah Yeah, que después salió un grupo americano, no sé dónde, que nosotros llamamos los Yeah Yeah en el 66. 64 los Stambul, luego los Yeah Yeah en el 66, luego los Guns. Con los Guns en el 67 acompañaba yo a Estela Núñez cuando cantaba rock. ¿A poco estuviste con Estela Núñez? Sí, yo la acompañaba, nos íbamos a hacer un cafecito de... Nos cobraban creo que 50 centavos, un peso el café, mientras nos tocaba, porque antes se trabajaba de lunes a lunes, y los domingos hacíamos tres funciones en el Teatro de la Ciudad, que antes se llamaba Esperanza Iris. Ahí tocábamos y salíamos con cómicos y todo el rollo, Clavillazo, el Charro Avitia, el Santo... O sea, un resto de cosas, Chabelo. Porque además, no, por ejemplo, si era una presentación, no ponían música de, ¿cómo decirte? De un solo género, ¿no? De corrido. Sino no, que era como el Siempre el Domingo de los 60s. O sea, que el Siempre el Domingo pues era una copia, porque así eran antes, las ondas eran como tandas. Salía un cómico y mientras el cómico hacía sus chistes, abajo, atrás de la cortina se ponía el grupo que iba... a bailar o no sé, y abrían las cortinas y así, iban haciendo su secuencia ese y ellos. Entonces Estela Núñez cantaba rock y acompañaba también a unas chavas que se llaman La Robin, que ya tenían unos hits en la radio comercial. Sí. Empezamos nosotros con un número nosotros solos y luego ya entraba Estela Núñez y luego después entraba La Robin porque estaban más fuertes ellas de que en un hit en la radio que se llamaba Pasto Verde, uh-huh. La de Gary y los Playboys, pero en español. Era como rock and roll también, ¿no? Sí, todo, ¿no? Por ejemplo, esta muchacha, bueno, muchacha en este tiempo, esta de las niñas cantaba Muévanse Todos, la que cantaba Vianney Valdés. Ajá. La versión de Vianney Valdés. ¿Y era la Robins? Que me acuerdo. ¿La Robin? ¿Y las Robins qué cantaban también? ¿Quién, nosotros? No, ¿ustedes eran las Robins? No, eran los Gans, ¿no? No, nosotros éramos los Gans. Los Gans. Como los Gansers, Gans. Oh, Gans. Okay. Y acompañábamos a Estela Núñez y a las Robins. Ajá. Eso fue del 77. Oh, ok, ya. Y ya después ya de ahí entró un grupo de ya más ácido, que se llama Last Soul Division. Inclusive en Avándaro, en un volumen, en un LP de Avándaro, tocan unas dos rolas ahí, pero yo ya no estoy en la agrupación. Tocábamos más que ya nada Jimi Hendrix y The Cream, La Crema, y grupos ya más avanzados, ¿no? Como los Doors en ese tiempo. Después ya me voy en el 69, ya entro con los Fugitivos, ya grabo ahí puros covers. Por ahí anda rolando un disco con 24 canciones donde yo toqué con ellos. Ajá. Pero ya después ya no me latieron porque ellos ya querían tocar ya muy comercial, boleros. Después hizo así como muy fresa a tocar boleros. ¿Boleros? En español. Sí, boleros. Boleros en español. Como los Babies, como los Freddys, como los... no sé, hay muchos grupos que sacaron ese rollo, que eran rock, tocaban rock y que de repente se pasaron a tocar boleros. Entonces sí, era muy fresa eso. Sí. Y a mí ya no me latió eso, entonces yo hice mi propio grupo que se llamó Abraham Lincoln Band, uh-huh. con los hermanos Suárez, los que después serían los músicos de, bueno, sería otra historia, de Chuck Moll y de Al Universo. Oh, okay. Entonces en el 1970 ya tengo mi propio grupo, ya yo lo comando, ya pongo mis primeras composiciones originales, aunque con los Fugitivos grabé dos canciones originales que nunca salieron al mercado. Sí.
Y ya con Abraham Lincoln ya tocamos The Mountain, The Cream, de Jimi Hendrix. Y lo que había más en ese momento, y lo más pesado. Nos llegó la oportunidad de hacer una audición para Discos Polydor. Uy, que Discos Polydor era una compañía grandísima, ¿verdad? Sí, poderosa. Sí, poderosa, porque empezó a pegar Nasty Sex con la Revolución de Emiliano Zapata. Entonces realmente la Revolución de Emiliano Zapata con Javier Martín del Campo nos abrieron el campo a muchos grupos, porque todas las compañías les llamó la atención los que tocaran música original. Y yo en ese momento ya tenía mis composiciones sin querer, ya las tenía montadas en el grupo Abraham Lincoln. Uh-huh. Y presenté las composiciones Sueños, Qué Ritmo, de las que yo traía en ese momento. Hicimos la audición, nomás tocamos creo que 3 rolas. Y Lolo nos contrataron, sí, nos firmaron contrato. Wow. Pero nos dijeron que grabamos antes de Avándaro y nos dijeron que nos cambiáramos el nombre porque estaba Emiliano Zapata, estaba Abraham, que éramos nosotros, Abraham Lincoln Band, y estaba un chavo que, Lalo Duarte, de La Libre Expresión, cantante, que lo iban a lanzar como solista, le iban a poner un nombre que ahorita se me va la onda, ¿cómo se le iban a poner? Se me fue la onda de Lalo Duarte, discúlpame Lalo, pero ya no te he visto desde ese tiempo. Él tuvo la culpa. Entonces dijo, no, ya son muchos nombres y que pues cambies el nombre. Entonces en ese tiempo yo estaba estudiando en la Nacional de Música y se me ocurrió la NM de Nacional de Música, como el nombre del grupo, las iniciales. Oh. Entonces, Nuevo México, como yo venía de Ciudad Juárez y estábamos cerca del Paso y estaba Nuevo México también, y ahí se hizo la primera explosión de la primera bomba atómica. Ajá. Hizo los experimentos. Sí. Pues yo dije, pues esto va a ser un Nuevo México y va a ser como una bomba, ¿no? Eso fue lo que yo me aluciné y le puse Nuevo México y llegué a la compañía y le dije, pues nos llamamos Nuevo México. Ah, pues está muy bien el nombre. Me acuerdo que en la compañía también estaba Ramón Ayala, que era super vendedor de discos ya en ese tiempo. Sí, lo fue. Y estaba Tegua, estaba Oscar Chávez, la Revolución de Emiliano Zapata. Ramón Ayala era cuando estaba con los Relámpagos del Norte, ¿verdad? Ajá. Con sí, Cornelio Reina. Sí, y también estaba el Pirulí, nos tocó ir a giras con el Pirulí. Pues era otro rollo, pero nosotros íbamos con la bandera del rock. Nosotros nos dejaban tocar, tocábamos. Sí, alternamos con la Rebo y pues ya con el nombre de Nuevo México. Y pues llegó el festival de Avándaro, ya nosotros ya teníamos en el mercado un disco sencillo que le entregó Armando Molina Solís, que fue uno de los organizadores de Avándaro. Ajá. Y no, pues no me peló, ¿no? Pues nada, metió a sus cuates, ya sabes, como para no variar la onda de la política en nuestro México. Sí. Entonces nosotros decidimos tocar. En ese tiempo se utilizaba mucho el palomazo. O sea que íbamos así llegamos los grupos, llegaba el grupo y dame chance de tocar. Sí, nos prestamos el equipo y bla, bla, bla. Entonces nos fuimos a Avándaro ese día, pero ya llegamos muy tarde. Yo pues debería haber tenido. ¿Sabes qué? Perdón, me están marcando que me debo de ir a un corte. Okay. Me voy a ir a un corte. Vamos a regresar para platicar de Avándaro. Prefiero irme ahorita a un corte y regresando a hablar de Avándaro. Porque a lo mejor, como decimos en México, a lo mejor nos colgamos en la plática de Avándaro. Órale, va. Así que bueno, señoras, señores, no se despeguen, regresamos. Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Love.
XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Ameca Meca, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil, 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Tu ciudad en la radio. Radiópolis, FM 98.4. Señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Sosaeta, en controles R22, Janet Melgarejo, Mike Ove como ingeniero de audio. Muchas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM, Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, en Colombia, la nueva 1090M en Baldwin Park, aquí en California, los Estados Unidos de Norteamérica,
y Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos. Radiochinelo.org, su página de internet. Todos estos, bueno, pues son estaciones y frecuencias moduladas y de amplitud modulada. Y también recuerden que este programa lo pueden descargar completo en nuestro sitio. Un sitio no oficial, pero es un sitio que yo estoy administrando, que se llama lacloacainternacional.com. Este programa se llama La Cloaca Internacional y tenemos un portal que yo administro que se llama lacloacainternacional.com. También muchas gracias a Rockmex, que ahí están subiendo todo nuestro material, ahí pues están retransmitiendo, estamos trabajando nuevamente con Rockmex muy de la mano. Y bueno, para las personas que nos estén sintonizando en este momento, estoy platicando con Carlos Mata, guitarrista y vocalista de una banda legendaria, Nuevo México. Carlos Mata, pues bueno, ha estado con grupos como los Estambul, los Yeah Yeah, The Gans, con Estela Núñez, fue parte de Last Soul Division, Los Fugitivos, Abraham Lincoln, y bueno, posteriormente él ya nos contaba que Abraham Lincoln cambió de nombre cuando fue o firmó con Polydor, una disquera, un sello discográfico muy importante, hoy Universal, imagínense, son grandes. Y bueno, cambiaron su nombre por Nuevo México. Posteriormente, Carlos Mata nos platicaba pues de los momentos de Avándaro. Avándaro, para las personas que nos estén escuchando en otros países, fue uno de los eventos más grandes que se dieron en nuestro país. Estamos hablando del 11 de septiembre de 1971, donde pues según cálculos de especialistas hubo 200.000 personas, hay quienes dicen que hubo 250.000 personas, y hay quienes, hay gente que le apuesta más y dice que hasta 300.000, ¿no? He visto en periódicos donde comentan esa parte, creo que fue en el Novedades, un periódico hace tiempo, pero bueno, el chiste es que hubo muchísimas personas, ¿no? Y en esa parte fue donde me fui a unos comerciales y con esto regreso. Carlos, me estabas comentando esa parte de Avándaro, o sea, ustedes, ustedes pidieron ir al evento de Avándaro, ¿no? Sí. Sí, bueno, quisiera aclarar antes de que pasemos a lo de Avándaro, que el cantante Lalo Duarte le cambiaron el nombre por Rosario, lo iban a lanzar como Rosario, entonces era Rosario, Abraham y Emiliano, por eso nos cambiamos el nombre a Nuevo México. No, pues eran sí. Muchos hombres, porque iban a lanzar a Rosario. Entonces, llegando a lo de Avándaro en 1971, no se nos tomó en cuenta. Inclusive, ahorita acaba de salir un libro que se llama Avándaro, una leyenda, en donde estoy con el escritor que se llama Juan Jiménez Izquierdo, donde hemos estado presentándonos a nivel cultural en varios foros, donde expongo, porque viene una parte donde fuimos con varios compañeros los ausentes de Avándaro. Hubo muchos ausentes como Javier Batis, Enigma, los Spiders, la Revolución de Emiliano Zapata, obviamente Nuevo México, pues de los que ahorita me acuerdo, realmente no se nos tomó en cuenta, y entonces habla ese capítulo en Avándaro. Aparte de lo que pasó, yo vi mi lado, lo que yo vi en Avándaro, ¿no? Lo que pasamos después de Avándaro. Entonces, bueno, quería como colación hablar de ese libro que acaba de salir. Claro. Promocionando. Entonces, cuando llegó el día de lo de Avándaro, nosotros llegamos a la carretera, pero ya estaba un poco oscuro. Yo tenía pues como 17 años y realmente llevaba una Gibson SG y me había costado mucho trabajo comprarla, andar tocando en bares y ya sabrás para conseguirla. Sí. Entonces, sí, la verdad me entró miedo de pasar en tanta multitud, porque estaban ya acostados y había casas de campaña, y entonces dije, puta, llego yo y luego los demás, ¿cómo van a llegar? Y otros iban por otro lado. Yo la verdad sí temí por mi guitarra, más que nada. Después de lo que pasó de Avándaro, realmente sí me hubiera lanzado, porque pues después será que pagamos los platos rotos sin querer varios, el movimiento de rock en México. O sea que
te regresa, cuando viste a tanta gente, te regresaste, ya no quisiste entrar al festival por miedo a... Me regresé al coche porque lo estaban, Radio Juventud lo estaba pasando en vivo. Entonces me quedé a escuchar el evento por radio, porque lo estaban pasando a toda la República. Y entonces ya dije, no, pues, y como estaba lloviendo y todo, ya realmente era un pues, algo increíble, ¿no? O sea, ver tanta gente reunida. Sí. Realmente yo no pensé lo que iba, o sea, nadie sabía lo que iba a pasar antes y después de la banda. Pero sí llegaste allá a Tenantongo, sí. ¿No? Estado de México. Sí, llegamos a la carretera, ya tuvimos que dejar el coche ahí, pero ya cuando vi tanta gente y que dije, no, a lo mejor me meten el pie, se rompe mi guitarra, pues sí, yo sí me entró pánico, ¿no? Ajá. Dije, ni estamos anunciados, y a lo mejor ni nos mandan a la goma. Estaba, por ejemplo, estaba anunciado también Love Army, ellos sí estaban anunciados, con el pájaro Alberto en la voz, ajá. Y tampoco llegaron porque no se podía pasar, porque si no te iba, o sea, la onda hubiera sido irse un día antes, porque inclusive el evento, iban a hacer unas carreras, ajá. No sé si conoces a Bandaro, es una presa que da vuelta a un circuito de carretera, entonces ahí iba a ser la carrera, pero como ya había una invasión de gente, ya se pospuso la carrera. Entonces la onda era haber seguido un día antes y hubiéramos llegado al escenario sin problema ni hubiéramos tocado, pero como nos fuimos el mero día, pues, no pensando lo que iba a pasar, pues realmente pasó lo que pasó. Y pues yo, como premonición, yo cuando estaba oyendo, estaba el grupo Peace and Love, que comandaba Ricardo Ochoa. Ajá. Felipe Maldonado, porque yo los conocía muy bien. Hay una controversia ahí de que quién mentaba madres, pero el que mentaba madres era Felipe Maldonado, el tecladista de Peace and Love. Sí. Entonces, pues, les dijo, su eslogan de ellos, que después agarró otro grupo, que no quiero decir el nombre, pero es Chele y su conjunto. Ajá. Agarraba, chinga su madre el que no aplauda, tenemos el poder, y puras mentadas de madre, era parte de su acervo para incitar a la banda. Aunque fíjate que estábamos platicando con Ramón el bajista de Peace and Love, lo entrevisté, sí. Y yo llegaba un poco a la conclusión que parte de la censura que hubo hacia Bandaro no fueron por las groserías o ventadas de madre, sino por canciones como Tenemos el Poder, ¿no? Sí. O bueno, es que era todo, era un conjunto, porque, pues imagínate, o sea, el gobierno siempre ha utilizado llevar acarreados, ¿no? Si no vas a tal evento, pues no te pagamos o te descansamos o simplemente te dan dádivas, ¿no? Así se mueven las partes políticas. Y entonces, pues ahí estaban los chavos sin ese llamado, ¿no? O sea, viendo a una bola de desconocidos, porque realmente éramos unos grupos desconocidos todos. Aunque ya sonábamos en los medios, pues éramos desconocidos. Entonces, ellos les entró pánico de que pusiéramos en conciencia a la gente, de que, pues, puede haber un cambio, ¿no? De todo estamos esperando. Inclusive Nuevo México quiere decir eso, o sea, Nuevo México, sí. Donde no haya lo que actualmente existe. Entonces, pues sí, se espantó el gobierno. Yo pienso que Echeverría, en ese momento que estaba en gobernación, ajá. Le entró pánico, porque nosotros después de eso, mira, o sea, yo estaba en el coche, oyendo la transmisión, estaba tocando el Peace and Love, y te digo que están diciendo, chinga su madre el que no cante, y marihuana, estaban cantando, todos marihuana, fumen marihuana. Ajá. Eso, un cover de del grupo War, que comandaba Eric Burdon, ajá. Y le hicieron un cover a Fumen Marihuana. Entonces ya estaba muy, 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 muy pesado la onda. Para nosotros no era normal, ¿no?, que dijeran eso y todo. Y entonces Gobernación cortó la transmisión. O sea, yo se acuerda que se vio un fantasma así. Y se fue. Cuando empezaron a decir, chinga su madre, creo que el Felipe Maldonado fue. Y ahora ya se lo adjudica. Bueno, ese es el problema de Ricardo Ochoa. Pero yo no sé quién lo fue. El que haya dicho que todo fue por la mentada, lo que sea. Ahí yo sentí que ya habíamos valido goma. Porque yo dije, chinga. Y sí, al otro día en todos los periódicos, pues amarillistamente, yo traía el pelo muy largo. Y toda la gente nos señalaba y salía la encuadrada de Avándaro.
y no, pues sí son desmadre, o sea, sí son un amarillismo todos los medios en Ajá. contra, incluso los organizados todos se escondieron, todos se desaparecieron porque los andaban buscando, no, es un desmadre. Un conductor de Avándaro, que sí. era locutor en aquella época, le costó su puesto, ¿no? También. Sí. ¿Quién, sí, sí, ¿quién pues... era, recuerdas? Yo no recuerdo el nombre. Híjole, mira, sí lo tengo en mente porque él fue futbolista del equipo Necaxa. Uh-huh. Y yo platiqué con él, era del grupo Radio 1000. A ver, platícame, ¿qué platicaste con él? Ruan, se apellidaba Ruan. Él murió cuando el 85. ¿Con lo del terremoto? Sí, sí. Sí, pero yo platiqué con él, porque todavía yo andaba en los medios, tratando de que nos promocionaran y eso, porque cuando pasó lo de Avándaro nos sacaron de la radio a todo. Había un programa que se llamaba La Onda Chicana, donde pasaban a todos los grupos y nos sacaron del aire. Entonces yo fui personalmente a hablar con Luis Cabero, que era el mero mero de Radio Capital, y le dije que por qué pasaba eso. Y él me sacó un desplegado de Gobernación de Echeverría, donde decía que todo el rock a la goma, o sea, que todos los que... Inclusive venían los nombres de los grupos. ¿Ahí estaban ustedes? Sí, estaban todos. O sea, todos los grupos de rock salen del aire. ¿Por qué? Pues por orden del gobierno. Híjole. Y no tanto eso, sino que se nos quitaron los permisos de las delegaciones. Bueno, no, en ese tiempo no eran las delegaciones, era pues una sola delegación. Ajá. Y no había permisos para rock en vivo ni nada. Por eso pasó todos los 70s y hasta los 80s más o menos. En Hoyos Funkies. Sí, nosotros creamos el Sin Querer, el Hoyo Funky, porque como no había permisos y tú ibas a pedir, digamos, un lugar, un salón o un frontón o un lugar donde pudieran hacer una tocada, más se enteraban que era rock. Es cuando se nos satanizó, o sea, no había permiso ni nada. Entonces, se tenía que mentir que era unos 15 años y algo así, y aún así no daban permiso. Híjole. Entonces tuvimos que tocar en la periferia, tuvimos que tocar en lugares insospechados para el rock, no propicios para el rock. Donde como no habían establos, ¿no? Sí, fábricas abandonadas y todo el rollo. Entonces muchos grupos, como eran de la provincia, pues ya no tenían dónde tocar. Y los únicos que podían tocar en lugares así no me acuerdo de todos los lugares, pero que nomás había uno o dos, pues era Peace and Love y Javier Batis y pues para de contar, Bandido también. Uh-huh. Estaban las bandas y entonces pues nosotros nos quedamos sin trabajar, entonces muchos grupos se desaparecieron o se fueron se regresaron de donde eran originarios y pues realmente nos quedamos aquí en la trinchera, el Three Souls and My Man, Nuevo México y Enigma, y prácticamente se presentaba Javier Batis y los Duk Duks, porque sí. Ellos andaban mucho de gira, se regresaban a Durango y de repente se venían por del Pacífico haciendo su gira y así se la pasaban. Entonces Sin Querer nosotros pues empezamos a lo que ahorita todavía prevalece, que son los Hoyos Funkies, es lugares pues ahora sí que donde caiga, y pero en ese tiempo era la publicidad era de voz a voz, porque pues no teníamos los medios, ¿no? Era de sí. Ya de a fuerzas, o tocábamos en la calle también, cuando no nos dejaban tocar en el local. Uh-huh. Tocábamos en la calle y era gratis la tocada y bajábamos cables de la luz, bueno, los organizadores. Con Diablitos, ¿no? Sí, con Diablitos, sí. Oye, Carlos, ya no me platicaste qué fue la charla que tuviste con el locutor que estuviese en Avándaro. Sí, pues él me dijo que a partir de eso le quitan su licencia de locutor. Porque antes necesitaban los locutores. Bueno, todavía no. Sí. Se necesita una licencia, uno hace un examen, el examen. Un examen, profesor. Sí. De conocimientos generales, locución, de manejo del español. Félix Ruan se llama. Félix Ruan. Y él era uno de los conductores de. Sí, de lo de Avándaro. Sí, Félix Ruan. ¿Y a qué se dedicó después? Me imagino que cuando te platicó eso de haber estado triste, ¿no? ¿Cómo se dio más pues, o menos la charla? Me lo encontré en el núcleo Radio 1000 y platicando con él, estuve platicando de fútbol y él me dijo que, bueno, me enseñó unas fotos que había jugado con el Necaxa.
y que después se dedicó a la locución, pero pues que le habían quitado su licencia. Y él ya nomás hacía cosas dentro del medio, pero pues ya no podía ser locutor. Híjole. Eso es lo que pasó. Y pues pagamos los platos rotos porque, pues como te digo, pasamos nuestra generación de los 70 pues, desapercibidos, porque ya no podíamos grabar, ya no podíamos, pues nada, ya los medios ya porque cerraron. El nivel que se estaba dando relacionado con el rock era muy bueno, ¿no? Sí, porque la mayoría de los músicos pues tocaban a un nivel bastante aceptable. Inclusive nosotros, pues te digo, nosotros veníamos de la Nacional de Música, entonces traíamos un nivel realmente académico, entonces pues sabíamos, yo sabía hacer, bueno, tengo conocimientos de contrapunto, de solfeo, de armonía, conjuntos corales, o sea, varias materias que llevé en la Nacional de Música. Yo soy maestro de música y pues yo ya tenía una conciencia de lo que es la música, de hacer cosas profesionales. Entonces todos los músicos tenían estudios y a muchos, como venían de tocar de la frontera y allá pues, tocaban horas y horas, pues, o sea, venían con un nivel muy muy depurado y un nivel muy muy adelantado. Inclusive una característica de los grupos de los 70s era que todos tocaban su onda, o sea, no había una onda de que vamos a tocar heavy metal y todos heavy metal y el pop y eso, no, sino que tocaban cada quien su onda muy distinto. Voy a comentar algo rapidísimo, ¿no? Del nivel de los músicos. En el caso, por ejemplo, tú decías de los de la frontera. En el caso de Javier Batis, pues sí. En aquella época Javier Batis ya le estaba enseñando guitarra, bueno, un poquito después ya le estaba enseñando guitarra a Carlos Santana. O incluso sí. Javier Batis tenía como admirador al vocalista de los Doors, ¿no? Quien sí. Fuera, bueno, cuando Javier Batis tocaba en el Whisky a Go-Go, pues uno de los que iban a verlo era Jim Morrison, vocalista de los Doors. Entonces, imagínense, pues, o sea, el nivel de los mexicanos era muy, muy alto. Sí, sí, Jim Morrison, bueno, yo esa más o menos me la sé. Ese es es un bar que está en la Revolución y se llama, dice algo así de Agogó, pero no me acuerdo. Bueno, el Whisky Agogó está aquí en Hollywood. Ah, está, no, pero había un bar en la Revolución ahí en Tijuana. Ajá. Que inclusive llegó a estar ahí Jim Morrison. Ahí así como espectador. Vanilla, sí, espectador, Vanilla Food. También que cantaban You Keep Me Hanging On. Ajá. También llegaron a tocar ahí, que después se volvieron Cactus. Ajá. Y el baterista, no me acuerdo cómo se llama, el gran baterista que tocó con Pink Floyd. Ajá. Pues llegaban ahí a los bares porque los grupos tocaban muy bien, iban ahí a palomear y toda la onda. Sí, claro. Entonces el nivel de ustedes era muy aceptable, muy bueno, ¿no? Sí, pues todos lo tenemos, ¿eh? No, sí. Lo porque tiene, no lo tenemos muertos. Lo que pasa es que estoy platicando de aquella época, pues. No, ahorita, sí, ahorita claro, están, sí. Ahorita están muy bien también. Sí, si tú pones un disco, una producción de nosotros con todo el apoyo de una transnacional, de los grupos nuevos, vas a ver la gran diferencia que hay, que sí. Y el gran mérito que tenemos nosotros es de que pues, somos independientes. Desde los 80 somos independientes y hacemos nuestras propias producciones y seguimos haciendo la música original. Entonces, sí hay una gran diferencia entre los grupos actuales. Porque ellos ya los apoyan una compañía y ya están sobre la moda. Entonces, pues ahí sí chocamos mucho. Con mucho, ahorita las nuevas generaciones, los nuevos grupos plásticos, además, tienen equipo especializado, gente especializada en arreglar la música, en todo lo que ellos fallaron, ¿no? Sí, pues tienen productores, simplemente les ponen un productor. Nosotros tenemos que ser los mismos productores. A mí lo que me salva es el conocimiento que tengo de grabaciones, porque yo grabé desde dos canales hasta 16 y luego 24. Entonces, pues eso me ha servido para hacer producciones, saber lo que estoy haciendo, porque los nuevos grupos ya les dan todo lo que es la estructura de traerles un productor y todo el rollo. Entonces, pues a la primera suenan bien porque pues, hay un interés de la compañía, ¿no?
Sí. Y bueno, pero pues esa es la gran diferencia que hay entre los grupos actuales y los de antes. Por eso, Carlos, la música de ustedes se mantiene vigente. Me tengo que ir a otro corte. Claro. Lo están marcando en este momento, pero regresamos para seguir con la plática, que en verdad que está bien interesante y me está trasladando, ¿no? A aquella época de los 70s, 80s. Pero bueno, ya de eso estaremos platicando ahorita. Que regresemos, señoras, señores, no se despeguen. Regresamos, me voy a ir con dos canciones. Me voy a ir con una porque es un poco larga. Me voy con la de Después de la Muerte. Órale. La canción que escuchamos en el corte pasado es la de Dreams y la de Preludio, de la producción Hecho en Casa, de 1975. Esta también es de 1975. Un excelente disco. Excelente, en verdad, pues ya lo escucharon, caray. Entonces, bueno, señores, señores, no se despeguen, regresamos. Thank you.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en Latinos90.com. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Este programa lo pueden descargar en nuestro sitio no oficial que yo administro, lacloacinternacional.com. Estamos siendo producidos por la agencia radial Corporativo 9 con su página de internet corporativo9.com. Estamos llegando a Perú gracias a radioteca.net. En Veracruz, México, radioveracruz.net. En Oaxaca, a través de vínculoinformativo.com.mx. Distrito Federal, rastachilanga.com. rock-mexicano.org.mx. En Morelos, a través de puentedisla.com. cuautlaweb.com y morelosweb.com. En Querétaro, a través de radiomático.org. Michoacán, tancítaro.com. Y Jalisco, sanmartinjalisco.com. También contamos con la tecnología del Independent Media Center, con sus 250 páginas de internet, por lo que básicamente estamos llegando a todo el mundo. Y bueno, estoy platicando con Carlos Mata de Nuevo México. Nos habíamos quedado, Carlos, habíamos quedado en esa parte de, pues, de las producciones, de que tu música se mantiene, que no solamente empezó siendo muy buena, sino que se mantiene y que además, esa es una de las razones por la que el grupo de Nuevo México se mantiene vigente y además es un referente histórico de todo lo que aconteció después de los 70s. Sí, pues, mira, yo como había grabado anteriormente en Discos Orfeón, porque tocaba con los Fugitivos, cuando pasa lo de Avándaro, realmente la situación fue la siguiente, que nos puso, teníamos un contrato con ellos, con el señor Luis Bazón, que era el gerente, fue mucho trabajo hablar con él. Pero llegamos a la conclusión de que si queríamos seguir tocando, teníamos que grabar boleros. Ay. Entonces ahí cambió mi vida, porque Nuevo México podía haber tocado boleros. Inclusive nos presentaban una canción que grabó después otro grupo, que era la de Donny Osmond, que le pusieron que no puedo vivir más sin ti. Esa rola no la querían que grabáramos. Esa canción es de Grupo Indio, bueno, la canta Grupo Indio, ¿no? Sí, porque ese grupo andaba de... La verdad, nosotros andábamos de gira en la compañía y ellos andaban ahí palomeando con el cantante de Los Pulpos, me acuerdo. Sí. Y ya andaban aferrados a que los firmara la compañía, pero ni los... Bueno, andaban ahí, los traía Poncho, el de los Jackie. Ajá. Poncho era la compañía, era su representante de ellos. Y querían entrar a la compañía, entonces como nosotros no... Bueno, no, es que no habíamos... Bueno, nosotros no quisimos. Yo dije, pues no, yo sigo tocando rock. Y me dijo, pues hasta aquí quedamos. Y me rescindieron el contrato. Entonces este grupo fue el que agarró esa rola. Y les cambió toda su vida a ellos. Y pues bien por ellos, ¿no? Yo no tengo ni la culpa ni nada. Pues nosotros no aceptamos eso. Y entonces... Yo como había grabado en los 60s con el grupo Los Fugitivos, conocí a Rogelio Azcárraga, entonces hice una cita con él. Como veníamos de una transnacional, Lolo nos contrataron sin escucharnos, porque sabían de mi potencia como músico. Sí. Entonces me tenían a mí en un ícono ahí, porque pues, estaba yo bien chavo y tocaba pues bastante bien. Entonces me firmaron el contrato sin escucharnos. Y es una historia muy, muy, muy padre, porque sin querer fuimos el primer grupo de América
El primer grupo de América, progresivo, inclusive antes que los argentinos y que los brasileños y todo, porque ya llevamos las rolas que pusiste hace rato, que es Después de la Muerte y la Sinfonía de Rock y ya traíamos un tinte progresivo, y que el cual no nos hicieron grabar en Polydor. Y entonces cuando yo voy cuando llegamos a lo de la compañía Orfeón, no teníamos el director artístico, apareció un nombre ahí de Porfirio Reina, pero realmente nunca estuvo en la grabación. Inclusive cuando grabamos, ellos no se dieron cuenta de lo que habíamos grabado. El ingeniero no sabía, se volvió loco porque eran canciones muy locas para ese tiempo, muy largas, y pues una sinfonía de rock. Inclusive llegó, fíjate, tengo una anécdota muy chido, porque llegó al estudio de grabación el Vivi Hernández, en vida todavía, bueno, o sea, todavía no se movía. Dijo, no, mamen, dice, ¿están locos o qué pedo? Dice, pues, esa música, ¿qué onda? Se quedó así extasiado viendo, escuchando la música. Me acuerdo que el ingeniero le decía, ¿a qué horas termino? ¿A qué horas le apago? Usted grábele. Yo sabía la responsabilidad porque grabamos el disco casi en vivo. Porque lo grabamos, sabíamos que si se daban cuenta lo que íbamos a grabar, no nos hubieran dejado grabarlo. Órale. Sí, porque el director artístico que se ocupaba en ese momento no llegó. O sea, no llegó porque no le interesaba el grupo. O sea, eran como me dieron la facilidad a mí porque sabían mi capacidad. Pero nunca pensaron que íbamos a grabar un disco así tan conceptual. Pensaban que íbamos a tocar unas canciones de 3 minutos y pues, rock and rollitos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en la tarde, cuando llegó Porfirio Reina, no, pues le dio el soponcio. Cuando dice, a ver, ¿qué grabaron los muchachos? Y pusieron dijo, se me quedaba viendo así con los ojos desorbitados. Dice, no mames, dice... Oye, esa música, ¿qué? No, dice, esa música, no, eso no va a vender, no, paren máquinas, casi, no, pues quedó enlatado el disco casi, por eso es que el disco se grabó en el 73. Y salió hasta el 75. Sí, pero fue porque la insistencia en yo decirles, no, pues saquen el disco, yendo a ver al señor Azcárraga, oiga, saquen el disco, no, que la pinche música, no manches, nos engañaste, decían que los había engañado. Sin embargo, ese disco incluso fue de culto y se editó en Japón y en Europa. Sí. Pues fue a un logro que realmente, pues fue como un invento que se hizo, bueno, que yo me adelanté y que yo veía que ese era mi nivel y todo, pero que ellos decían que estaba loco. Oye, bueno, Carlos, incluso hay una canción que se llama Después de la Muerte. Dura como 8 minutos. Sí, yo descubrí la música prehispánica. Era lo que te iba a decir, es sí. el antecedente donde se mezcla pues un tipo de rock sí. con la música prehispánica. Sí, inclusive yo meto un jaguar, incluso ahorita te voy a hacer el sonido del jaguar, ahorita aquí lo tengo, ajá. A ver si se escucha. Porque yo pensaba que era cuando llegó la conquista a América y que llegaban los españoles y que nosotros estábamos en una, pues en un baile, ¿no? Estábamos, pues, como nuestras antiguas civilización. Ajá. Y llegaban a descubrirnos. Yo, o sea, ya estoy haciendo musicalmente la conquista de México. Ay, caray. Pero pensando en eso. Entonces, cuando yo les platicé, no, pues me trataban de loco y todo. Entonces conmigo tocaba Jorge Reyes. Jorge Reyes entró conmigo en el 73 porque éramos compañeros de salón de la Escuela de Nacional de Música. Jorge Reyes es el de Chacmol, sí, ¿verdad? Sí. Y después fue muy famoso en Europa. Entonces yo lo metí al grupo porque nos conocimos en el salón de... Llevábamos flauta transversa por el maestro Jaramillo y él iba más adelantado en la flauta. Entonces nosotros no teníamos para comprarnos un teclado, porque eran muy caros. Y ni modo de, pues, el único que usábamos en el disco fue un piano acústico. Sí. Y párale de contar, porque no teníamos más. Entonces yo no podía hacer las melodías y tocar la guitarra. Entonces yo lo invité al grupo en 1973, fue su primer grupo de rock para él.
Y entonces él ahí se dio cuenta de lo que hicimos. Lo que pasa es que él se casó con una alemana y yo me casé con una mexicana. Ajá. Entonces él se lo llevó la alemana. Ula se llama ella. Todavía ahora que fue su muerte de él, pues estuvimos platicando. Ella vive en Cuernavaca. Mira. Y pues tuvo la suerte de irse para allá y entonces él presentó el disco hecho en casa, en Holanda, en Alemania, en Francia. Y se abrió las puertas, pero para él. para él, porque entonces él ya quedó como que, porque los alemanes les decían, oye, esa música es la que nos llama la atención. Y pues él, nada, pero, ¿para qué te digo? Dijo, no, pues empezó a experimentar con, tuvo su mérito, ¿no? Yo sí, tal vez pienso que es como lo que dijo Emiliano Zapata dijo, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Sí, sí. Y yo realmente, pues estaba aquí en México, y yo tenía mucho trabajo aquí, inclusive regresó él a México, después de 3 años de estar en Europa, y volvió a entrar al grupo, y grabamos el disco de La Pirámide. Oh, okay. No sé si eso lo tienes. Y pensábamos si nos Alemania a tocar allá, pero él después ya pensó, yo creo, haber dicho, no, pues mejor me llevo mi grupo, y hizo Chacmol, porque ya, pues, es que yo pensaba más en el rock. Pero yo nunca se los... Chacmol nunca se fue ya a Alemania. No, pues es que ya se pelearon ellos, ya no sé realmente su versión de ellos. Porque incluso pero... hasta andaban anunciando, ya nos vamos a Alemania y... Pues es que no sé qué pasaría por la... Eso fue la separación musicalmente entre Jorge y yo, porque yo le echaba en cara que me había robado una idea, ¿no? Uh-huh. Yo le dije, no, pues yo fui el que la inventé, y, o sea, no manches. Y entonces, pues sí, se hizo el ofendido y de ahí ya cortamos. Inclusive nos peleamos porque yo no tomo, pero él sí toma, bueno, el chiste de que en su casa, platicando de sus correrías por Europa, me dijo que el grupo Guru Guru, un grupo muy famoso de los 70s, que tenía ya su propio estudio de grabación y giras por toda Europa y tenía hasta un tráiler de con puro equipo, bla, 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 de música progresiva, se interesó por mí, porque yo no sabía lo que había hecho. La gente le llama atmósferas. En esa canción que me dices tú de Después de la Muerte, se oye una atmósfera del tigre que te puse hace ratito. Ajá. ¿Sí? ¿Qué eso entonces, tú lo haces con tu boca? No, yo lo hago con la guitarra. Es que yo modifiqué un pedal y suena así como tigre. Porque yo inventaba que era una jungla y que iban entrando los españoles. Y nosotros estábamos en un ritual, los mexicas, ¿no? Ajá. Eso fue lo que yo... ¿Tú modificaste el pedal? Sí, yo modifiqué un pedal Funicat. Lo modifiqué, entonces hice ese ruido, no sé si tú fíjate sí, sí, ahí. Sí, sí, sí. Y entonces sin querer inventé la atmósfera, que después Pink Floyd y el grupo U2 y cosas así, que le puso ese nombre. Es que la atmósfera, yo decía, pues, ¿qué es la atmósfera? ¡Ah, el ruidito que yo hacía! Entonces ese grupo Guru Guru, cuando Jorge Reyes les da el disco de nosotros, ellos se quedan así, no manches, dice, queremos esa atmósfera. Y dice, pues vente a tocar con nosotros. Y él les dice que no, el que había hecho la atmósfera era yo, porque ellos querían un guitarrista, que se les había salido el guitarrista. Eso me lo dijo Jorge acá, y entonces le dije, ¿y por qué no me hablas? Y dice, no, yo les dije que ya te habías muerto. Y yo, no manches, cabrón. En ese tiempo no existía el internet ni nada. Sí. Y yo me faltó un poco de huevos porque yo tenía que haber dejado lo que estaba haciendo yo aquí y irlos a buscar a Alemania para decir que estaba yo vivo, ¿no? Y buscar otro camino, ¿no? Pero Jorge sí, ahí salimos muy mal, Jorge y yo. Ella me lo dijo ya en plan pedo, ¿no? Que ese fue el problema que llegó a tener con muchos músicos, ¿no? Incluso con periodistas. No, varios. Jorge Reyes, yo, si hablara un libro, hablaría muchas cosas. Pues no muy buenas de él, porque yo lo conozco, tocamos 8 años juntos, imagínate lo que no pasamos, ¿no? No, y no entrevisto a un periodista de la época sobre él, porque pues diría muchísimas cosas que a mí me ha platicado, ¿no? En realidad. Sí, pues nosotros, yo lo conocí, a mí mucha gente, por ejemplo, me dice que yo tengo la culpa de haberlo metido al rock, porque yo fui, yo lo llevo, él llegó con un grupo de rock,
ya profesional, con un contrato de grabación, y sus discos que grabó con Al Universo y Chuck Moll los grabó en las mismas dos compañías en donde yo lo llevé, porque yo no era nunca fui mala onda, o sea, yo siempre lo presenté con las gentes de ahí, yo nunca le ponía un buscapiés ni nada. Sí. Entonces, él tenía los contactos para meterse a grabar con Chuck Moll en Polydor, y con Al Universo grabó en Orfeón, porque yo le puse los... Inclusive, ellos me hicieron un golpe de estado sin querer, porque ensayábamos con una tía que vive acá a la vuelta de mi casa, y un día llegué y ya no estaban los aparatos. O sea, los señores ya se habían robado los aparatos. Oh, sí. Sí, sí, roban sí. Los aparatos y yo, pues no, yo tenía otro pensamiento en ese tiempo porque era chavo, y pues dije, bueno, pues ahora sí. Y con los mismos aparatos se hicieron Al Universo. ¿Que los aparatos de quién eran propiedad? Míos. Míos. Ah, caray. Sí, sí, sí. Porque lo que sucede es que yo era dueño del equipo, siempre me gustó tener, siempre me junté a mi equipo porque yo soy músico más viejo que ellos, entonces yo siempre tenía yo siempre puse los instrumentos. Sí. Pero a la hora de los trancazos, siempre ellos andaban de galanes y yo me quedaba ahí recogiendo los aparatos y cuidando mis cosas y ellos se hacían pendejos. Sí. Entonces llegó un momento en que les dije, ¿saben qué? Se los voy a vender, ahí me los van pagando. Ellos lo que hicieron es que cuando iban un poquito ya de gane con la lana que me habían pagado, se fueron de gane con los aparatos, yo me quedé con las facturas. Yo los pude haber metido al bote, pero yo no me latió eso, dije, ah, pues que Dios los bendiga. Después grabaron con mis mismos contactos, grabaron en Orfeón, con Al Universo. Inclusive mi mamá... Perdón, Jorge Reyes, y bueno, pues lo voy a comentar aquí por las versiones que muchos músicos me han dado... Es que siempre fue una persona abusiva y que además se aprovechaba de situaciones y a veces traicionaba a sus compañeros, ¿no? O sea, lo he dicho y ahí están las otras entrevistas, que escuchen la entrevista de Chuck Moll. Y ahí platicamos lo mismo, pues. Pues es que Jorge, él es de Paracho, Michoacán. Él viene de gente de lana, pues su papá fue gobernador de Michoacán. Entonces era de dinero, lo mandaron a estudiar a México. Él vivía solo con su hermano, Marcos. Vivían aquí en la colonia Roma, en Huatusco 12A. Ahí vivían porque íbamos a ensayar ahí algunas veces. Entonces él era de dinero, entonces pues, era, le valía madre. O sea, siempre pensó en él. Nunca, la pelea que yo tuve con él fue de que pues yo lo metí al rock y jamás me ayudó. Y cuando pasó lo de Alemania, era para que él me hubiera dicho... Oye, yo conozco a alguien, me hubiera hablado, me hubiera yo tocado con Guru Guru, y después yo lo hubiera, yo le dije, yo después te hubiera ayudado. Pues dice, ay, tú ya querías la mesa puesta, puta. Le digo, y cuando tú viniste a México, que te puse a Nuevo México, mesa puesta. Entonces sí fue muy gandalla. Por eso fue que nos peleamos, porque pues, él, con mi propia idea, empezó a, pues ya a grabar en Europa, pues le hizo... Pues lo alzó mucho, entonces pues, llegó a México ya bien alzado, o sea, también él ayudó mucho. Y entonces pues, me estoy adelantando un poco al tiempo, ¿no? De lo de Al Universo, graban su disco, después se va a Alemania él, regresa 3 años después, y ya me dice lo que estoy diciendo de Guru Guru. Sí. Yo todavía le doy chance que regrese al grupo, grabamos el de La Pirámide. ¿Cuál fue el de Nuevo México nada más, no? Que sí, sí, que dice, sí, pero se conoció por La Pirámide porque viene una pirámide ahí. Oh, que fue en el 79. Sí. Okay. Sí, ese lo grabamos y no, y es cuando pensamos irnos a Alemania, me dice, yo sé cómo para irnos para allá y vamos a venderle el equipo. Y pues ya de repente me acuerdo que todavía tocó con nosotros el fin de año. Me dice, ¿sabes qué? Que voy a hacer mi propio grupo, ya no voy a estar contigo. Y yo, pues, como tenía trabajo y joven y bla, 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 yo fui de buena onda. Dije, ah, pues, haz lo que tú quieras, ¿no? Y ya fue con mis propios contactos que se encontró a Pepe Navas y grabaron a Chuck Moll. Y con aquel Armando Suárez, ¿no? Sí, o sea, todos los músicos que tocaron, excepto Carlos Alvarado, no habían tocado conmigo. Fíjate, o sea, perdón. Voy a comentar quiénes fueron los que empezaron contigo. Bueno, estaba Miguel Suárez en la batería. Sí. Y Armando Suárez en el bajo. En el bajo. Y después en el 73 entra Jorge Reyes. Jorge Reyes. Y después...
¿Me escuchas? Caray, tenemos un pequeño problema. Vamos a... Al universo. A ver, ¿me escuchas? Te estoy escuchando muy cortado, perdón. Ah, sí. En el 76, forman ellos al universo. Ajá. O sea, los hermanos Suárez y Jorge Reyes forman al universo. Oye, Carlos, pero también... Antes había estado con ustedes Miguel. ¿Miguel? ¿Es cierto que su salida se debió a la petición de la disquera Polydor? Sí, es que él andaba ya medio metido en las drogas, Miguel Suárez. Ajá. Y era muy loco. O sea, inclusive fíjate que se adelantó al baterista de los Who. Porque él de repente... Pero era porque le daban calambres en los pies. Y entonces tiraba la batería. Estábamos tocando y la tiraba la batería y tocando y puta. Entonces nos teníamos que pasar uno a la batería mientras él se revolcaba en el suelo. Y uno se pasaba a la batería y otro se pasaba al bajo. Era un desmadre, pero la gente pensaba que era el show del grupo. Y era porque eran calambres. Era un calambre, pero le sucedía ese tiro por viaje a él. Entonces era muy loco. Entonces... tocamos en la Plaza Revolución, de antigua Plaza de Revolución de Guadalajara, una plaza de toros. Fuimos porque no fue el grupo Tequila, y lo fuimos a suplir y tocamos en Guadalajara. Entonces este cuate cuando armaba la batería, mentaba la madre con el bombo. Ta, 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 ta. Entonces pues nos llegó la autoridad ahí y dice, ¿saben qué? O se callan o no los dejamos tocar. Y puta, eso fue una... Después fuimos a tocar a un hotel de los mejores de México, que se llama El Camino Real, donde iba a hacer una entrega de premios, nos mandó la compañía Polydor. Entonces, ya estábamos ahí pura, eran entregas así de la, como la diosa de plata, no sé qué iban a entregar. Ya nosotros nos valían, nos habían mandado a la compañía, íbamos a salir en la televisión, lo pasaba la televisión y todo. Era entrega de premios de no sé qué. Entonces, no sé, ya estábamos poniendo el equipo y todo. Y nos mandan a mí no me mandaron el recado, si me ha llegado ese recado cambia nuestra vida, pero se lo recibe el baterista, Miguel Suárez, y era una petición de Carlos Amador, que era el mero mero dueño de Teleguía, una revista la más leída del mundo aquí en el DF, sí. Bueno, en el México, que era lo que iba a la programación de la televisión. Sí. Y decía que tocáramos el tema de su una jalada que vamos a la cama que na, 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 na. Como preámbulo porque no sé qué iban a hablar de sus pendejadas de la familia Teleri, ¿no? ¿Te acuerdas de ándale este de la familia que vamos a la cama que ándale y que pues no sé pues, lo veía, pues ya no la sabía pues, ya, pues si me han dicho a mí yo hasta la chifla ahí, ¿no? Y le doy por su lado al pinche viejo ese pero que mandan al baterista y ese güey ve el papel. Venga, su madre que lo rompe, güey. Y ese güey lo estaba viendo, el magnate ese. Y entonces que dice, no los dejen tocar. Y era como el magnate de Televisa, no sé. Ajá. Y así como ya estaba ya para tocar y no tocan. Ah, chingar, pues ¿cómo que no? A la goma, que nos corren. Tienes que desarmar otra vez todo y así como entramos, salimos. Y fue por el baterista porque ya supe, dije, no, man, ¿por qué no me dijiste? Le habíamos chiflado su chingadera y ya, ¿no? No, pues, y bueno. Y luego después fuimos al club de Rocío Dúrcal. Ajá. Que lo que hacían las compañías es de que hacían un club de admiradores de X. Y luego ya, digamos, llegaba un artista X y le cambiaban la playera y le ponían, que eran los que gritaban ahí, ¡ah! Ya llegaba otro artista y le cambiaban la playera. O sea que era para ellos hacían ese blog. Entonces, pues era muy importante. Oye, van a tocar al no sé qué de Rocío Dúrcal. Ah, sí, vamos. Nos mandaba la compañía y nos pagaba y todo el rollo. Y fuimos a tocar. Y otra vez este cabrón empezó a mentarle las madres. Es que era así, su parte de su show, de que tocaba y hacía ta, 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 con el pinche bombo. Se llama, o sea, que lo quisiéramos tapar, no lo podíamos tapar. Entonces se quejaron las chamacas estas. Oiga, que el baterista del Nuevo México es un pelado, que no sé qué. Y entonces ya me llamaron la compañía y me dijo, oigan, ¿saben qué? O sacan al baterista o ya no graban.
como a su hermano, Armando Suárez, hablé con Armando, ¿sabes qué? Pues, la neta, pasó esto, quieren esto, ¿qué hacemos? No, pues, es el único músico de Nuevo México que hemos corrido, ha sido oficialmente. Y sí, se fue. Pero también después se fue Armando, ¿no? Sí, se fue Armando, pues te digo que hicieron al universo, me dieron el golpe de estado que se llevan los aparatos. Inclusive Miguel Suárez le sacó la firma a mi mamá de Berkham para que le dieran en abonos amplificadores, pero usaron una firma para sacar otras cosas, con la misma firma. Que nos, me di cuenta y pues cancelamos la firma, pero ellos se hicieron de un bajo Rickenbacker y no sé de qué otra, de unos platillos y no sé qué. Y se armaron el grupo con mis propios aparatos y con la firma de mi jefe. Mira qué chistoso. Y Armando, en la entrevista que tuve con él, se quejaba de que le habían hecho cosas similares cuando él también, bueno, pues ellos habían hecho eso. Pues eso yo te lo puedo decir en su cara. No, sí, no, pero digo, es que él se quejaba que, bueno, pues, que Jorge... No, él se queja que a mí me echa en cara, me dice, ah, ¿tú para qué metiste a Jorge Reyes al rock? Si no hubiera estado Jorge Reyes, no hubiera existido el universo ni Chacmón. Bueno, sí se porque quejó, era el que llamaba la atención, porque era un músico que realmente tenía escuela y que era un buen músico, igual que yo. Lo que pasa es que cuando nos juntamos dos buenos músicos, pues chocamos y aparte, pero hacíamos buena música, pues ahí están los discos. Bueno, si Armando se quejó de que hice la conferencia de prensa en el Chopo, porque no sé, supuestamente no le pagué a los músicos, pero oye, es una conferencia de prensa. Imagínate, ¿no? Oye, aparte que estoy trabajando en favor de la promoción de los grupos, se queja de que no les pago, pues qué chistoso, que me pague entonces él a mí por poner su música. Sí. ¿Verdad? Pues bueno. Sí. No, pero yo te podía hablar de Jorge Reyes, te podía hablar de Armando Suárez. Pero pues son cosas que van quedando ahí. Yo no tomaba mucho a pecho porque como tenía mucho trabajo y como yo tenía muchas giras aquí, pues yo realmente ni los pelaba. Yo era el que cantaba, yo sea el que hacía los arreglos, yo sea el que hacía todo. Entonces, pues realmente yo sí los necesitaba. Pues sí, Jorge Reyes, llegamos a hacer una, casi un Lennon y McCartney. Ajá. Que hacíamos. Entonces a él no le gustaba porque yo le respondía mucho a sus cosas. Inclusive cuando él ya es Jorge Reyes como solista, me invitó a varias tocadas y yo le decía, no mames, le digo, tu pinche música es muy plana. Mejor me hubieras dicho para traerme unas pinches almohadas porque ya se me habían cansado las machas. Y se encabronó, nah, pinche Carlos. Le digo, es que sí es para dormir tu música. Le digo, es que necesitas hacer varios cambios. Y yo era lo que hacía. Él me llegaba con una canción. Dice, oye, ¿qué es mi canción? Le digo, a ver, espérate. Primeramente, aquí hay que hacer una estructuración, hay que hacer una introducción. Y yo se la cambiaba y entonces ya era canción de los dos. Inclusive hay un disco que él sacó con Mala, que cuando yo lo oí, dije, chinga, y lo oí, y venía cosas que yo había hecho con él, porque nos juntábamos y grabábamos en un cassette, y nos lo llevábamos y luego después lo estructurábamos. Entonces él utilizó ideas mías en este disco. Yo no me di cuenta hasta que lo oí el disco. ¿Qué disco? Con Mala, de Jorge Reyes. Oh, ok. Entonces, yo inclusive te digo, en muchas de sus canciones de él, que grabamos, unas son de él, de Jorge Reyes, yo le hacía los arreglos, pero lo hacíamos de buena onda y bla, 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 pero sí, fue pues, medio gandallón, ¿eh? Pues a mí me robó la idea de, eso fue el acabose con él, ¿no? Porque fue una idea mía la música prehispánica, él la desarrolló y lo que tú quieras, pero sí, fue una de las peleas. Ya la gente ya la escuchó después de la muerte y es el antecedente, ¿no? De lo que estamos hablando, de una mezcla de música prehispánica con rock, con unas atmósferas además, y además, pues con esa modificación del pedal que tú le hiciste. Sí. De tal manera que se escuchara un Jaguar. Sí, sí, eso fue muy, muy novedoso. O sea, yo realmente son cosas que me llenan de orgullo porque pues en el mundo no he escuchado eso. O sea, que realmente sí, como mexicano, pues claro. Sí me siento muy orgulloso que le puedo decir a Santa Ana o no sé quién, mira lo que he hecho y pues, nadie lo ha hecho en el mundo, así claro. De fácil. Entonces ahí se ve que sí hay mucha creatividad de parte del latino y que pues, se pueden hacer cosas. Realmente el problema es pues, no tener la estructura o la compañía, ¿no? Que te apoye en ese momento. Me ha faltado un poco pues eso, ¿no? Pues te digo que yo no...
si yo desde el 64 me había puesto al tú por tú a meterme en una compañía y no sé, yo sería un poco pues famoso, ¿no? Porque pues así el medio, o sea, si tú no tienes una alguien que te apoye, un representante, no sé, pues realmente no eres nadie. Quizá el que tuvieras movido a un país extranjero. Habrá de Nepsier, ¿no? Habrá de Nepsier. No, pero no, nunca es tarde, ¿no? Bueno, pues la estrella muere al último. Yo, la verdad, pues ahorita tengo muchos planes mi plan más inmediato es irme a Europa, porque hay una posibilidad, desde hace 5 años tengo la posibilidad de tocar allá. Oye, Carlos, pero además, por ejemplo, la música de ustedes en Europa es de culto, ¿eh? Apenas estaba viendo incluso, en el caso de hablando un poco de los Duk Duks, que una revista le dedicó como 7-8 páginas, además de la portada. No recuerdo el nombre de la revista, porque no son de esas revistas que los nombres son impronunciables por el idioma. Pero además, donde les dedican muchísimas páginas a los Duk Duks, la música de ustedes en Europa se vende carísimo, un disco es muy buscado y cotizado, y en euros, inclusive en Japón también, ya han sacado 3 reediciones de Lecho en Casa. Pues yo tengo muchos planes, o sea, por ejemplo, grabarlo en vivo allá, varias cosas. Te digo, tengo 5 años que no he podido concretar esa gira porque he tenido algunos problemas legales aquí en mi país. Como te dije, no soy de recursos, no soy de dinero. Ajá. Y mi única propiedad está un poco en pleito. Entonces yo no me he podido ir. No me quiero echar eso, pero sí me ha afectado bastante. Pero este año, ahora sí, relampaguea y me gana en mi casa. Yo tengo que ir para allá porque es un sueño y aparte es una cosa que ya tengo en el corazón de llevar mi música, porque pues no es lo mismo llevarla ya en vivo, porque pues ahí se van a dar cuenta del nivel que se tiene el músico mexicano, ¿no? Porque yo pues más que nada soy músico realmente. Claro, claro. Soy músico rock and rollero con mucha, tengo mucha facilidad. Y creatividad. Creatividad también. El 17 estaba yo en una conferencia de prensa, pero me tomé un tiempo para irte a ver en el Chopo. Cuando tocamos ahí, que se juntó toda la banda ahí. Sí. Impresionante tu desempeño. A mí me gustó. O sea, no solamente grabas bien. Es un equipo chafita, ¿no? pero te desempeñas muy bien, ¿no? Digo, estuve un momento muy reducido, porque yo tenía que estar en una conferencia de prensa que habíamos organizado nosotros. Ahí fue donde te conocí, pero yo no me habían invitado en esa conferencia. Yo nomás lo estaba viendo y dije, ¿por qué no me invitan? Pero pues yo ya estoy acostumbrado, pues, y estoy acostumbrado hasta que varios de los músicos famosos me pongan el dedo. Porque hay mucha envidia, muchos músicos mexicanos quieren hacerle creer a la gente que ellos inventaron el rock o no sé qué. Entonces cuando ven que otro cuate pues realmente sí toca y tiene creatividad y tiene el don de Dios, les da mucho coraje porque tienen los medios ellos. Ellos tienen los medios, están en una transnacional, tienen dinero, y he tenido bastantes problemas con ellos y pues me han boicoteado de una forma realmente muy chafa. Uh-huh. Pero pues esa es parte, por eso te digo, cuando yo vi que no me invitaron, realmente ya estoy ya muy curtido. Sí, me siento, porque tengo mucha sensibilidad, me siento mal, ¿no? Pero pues yo ya, imagínate que si yo me hubiera doblado desde hace unos años por lo que me han hecho varios, comillas, famosos del rock, pues realmente ya los hubiera ido a ametrallar, o no sé, Fíjate que desgraciadamente... Sí, pero es que te ponen el dedo. Sí, fíjate que desgraciadamente en el evento que se dio el 17, no estuvieron todos los que deberían de haber estado. No, nunca van a estar todos los que deberían estar, ni van a estar los que deberían estar. Pero ojalá... Pero fue la oportunidad de conocerte. Sí, o sea, eso para mí es más importante porque... Pues el sol no lo puedes tapar con un dedo. Y a mí, te los voy a dejar ahí como conclusión, o no sé. Aquellos que, de los famosos, hay una rola que pusiste tú primero, que se llama Sueños. Ajá. La parte medular de esa rola
es copiada por un grupo famoso, no les digo qué grupo es, pero empieza con una C. Entonces, pues eso me da, no me da coraje, sino me da fuerza. Me molesta un poco que no me den créditos de que yo los influencié. Pero pues así te puedo decir cosas. La infraestructura, la armonía del Talón de Aquiles es de otro grupo que también toca una rola y le ponen una letra, pero sobre mi música. Entonces pasa algo así como cuando los raperos, ¿no? Agarran la música y se la roban, pero pues a mí sí me molesta que no me den crédito, ¿no? Como Jorge Reyes hubiera sido bien fácil que hubiera dicho, no, pues Carlos Mata fue el inventor de esto, ¿no? O así de sincero, ¿no? O sea, haber utilizado la música folclórica como Guadalajara, Cerámica, donde meto la música folclórica de México, pues inclusive Botellita de Jerez sí me da cierto crédito en decir, no, Carlos Mata o Nuevo México nos influenció. Sergio Arau, ¿verdad? Es el que comenta, habla de ti. Sí, él habla muy bien de mí porque realmente sí los influencié. Que ellos ya le metieron chistes y ya le hicieron a su onda, pues es otra onda. Pero pues yo me adelanté a todo eso, entonces, y Café Tacuba también me ha dado créditos, de que dice, no, nosotros escuchamos a Nuevo México y nos influenció en nuestra música. Y yo ver eso escrito, oírlo de parte de ellos, a mí eso es la paga, a mí yo no me interesa. Si me interesara el dinero, pues yo desde cuando hubiera tocado pop o tocaría lo que está, el heavy metal, no sé, lo que esté de moda. Sí. No por hacer mala onda de que el heavy metal, no, sino porque pues hay dos caminos, ¿no? Un camino es, ya lo he hecho, pues ¿para qué te perjudicas más? Mejor te vas por ese punto y ni quien te moleste, ¿no? Pero cuando tratas de ser innovador, tratas de hacer cosas nuevas y eso, es más difícil porque pues, no te abren las puertas tan fácilmente. Y esas personas pues me han perjudicado mucho, que me gustaría decirlo en un libro para sacarlos a balcón, porque sí, o sea, yo hago cuenta que llego a un programa de televisión y salgo en el programa y bla, 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 y muy bien y todo, y ya no me vuelven a hablar. Y hablan con ellos y ¿sabes qué? Si vuelves a sacar a Mata, ya no te doy entrevistas, ya no te doy dinero, ya no te doy a la Virgen Morena, ¿no? Como la tallera. A ver, ¿no? me estás comentando y me estás diciendo que te está boicoteando Alex Lora. Pues... ¿O su gente? Sí, él y su esposa. Porque misma, mira, es lo la misma, digo, la misma queja que yo he tenido de Charlie Haufogel, ¿eh? Sí, mira, yo salí en El Animal Nocturno hace 3 años. Ajá. Fue mi aniversario. Yo fui a hacer prueba de sonido. De mi casa ahí, te tarda 1 o 2 horas. Uh-huh. Vas y haces prueba de sonido, regresas a tu casa, te bañas, bla, 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 comes y regresas a filmar el programa. Eso es mucha bronca, ¿me entiendes? ¿Sí? Como profesional lo tienes que hacer porque tú firmas un contrato. Entonces yo fui, hice el programa. Y hice todo lo que es el programa, salí tocando, bla, 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 bla. Y de repente ya no me hablan 3 años. Y entonces me encuentro en unos baños a en una comida al productor que se llama Celso Pérez Grobas. Me lo encuentro y le digo, oye, qué mala onda, le digo, te estaba hablando porque pues, quiero que me des un programita. O sea, ahí salen hasta su abuelita 10 veces. Y ya me confesó eso. Palabras menos, primero me empezó, no, es que tú le faltas el respeto a una decana, y creo, mira, sabes que yo soy casado, güey, tengo 4 hijos y ya estoy muy mamón para hacer eso. O sea, no sabía de cómo salirse. No, es que no me fui a saludar, es que no fumas mota, o sea, cosas así estúpidas. Digo, ¿sabes qué, hijo? ¿De qué se trata? Entonces ya, como siento la vibra, así, no, la verdad es que tú andas hablando muy mal de Chela y su conjunto. Y le dije, ¿sabes qué? Si hablo mal de ellos o no hablo mal, es mi problema con él, no contigo, porque yo fui a hacer el programa bien, contigo profesionalmente. Pues es que él es mi compadre. Entonces se trata de boicotear. Dice, no, mira, yo voy a tratar. Hasta ahorita no me han vuelto a hablar, ni me van a hablar. Pero él lo dijo. Y no nada más él, sino otro cuate que empieza con su nombre, de su grupo, que se volvieron a juntar. Sí. Cuate se llama Saúl. Ese cuate también me ha boicoteado, pero gacho. La canción Sueños es un robo de una canción que ellos tocan que se llama Afuera. Y la letra está dedicada a mí, porque creían que yo pertenecía al sindicato de músicas y que afuera no eres nada, sino adentro del sindicato de músicas. O sea, me lo echaron porque yo tuve una pelea con esos cuatro, porque siempre los he criticado que son chafas. O sea, porque son mediocres en el aspecto de que
ya estoy dándoles publicidad, no quisiera hablar de esto. No, de, no, no. De publicidad, porque ellos tienen demasiada publicidad. Mira, la prueba es de que se vuelven a juntar y ellos ya se madrean entre ellos y no tienen ni siquiera vergüenza. Pero ¿sabes qué, Carlos Mata? No es tanto publicidad, sino es decir, que las cosas no queden ocultas. Por ejemplo, si Charlie Haufogel no me hubiera dicho de todo lo que hizo Alex Lora, ¿no? Entonces, pues hubiera quedado así. Que pues yo sí, estuvo, pero que ellos yo... son de las gentes que yo soy muy sincero. Yo tuve con este cuate de los Caifanes, ya lo dije. Les digo sus verdades, pero yo no tengo por qué quedar bien con él. Claro. Están acostumbrados a que tú le lambas los huevos, o sea, sí, que digan, claro. Ay, eres el mejor guitarrista, eres el mejor canal. Y si yo fuera así, o me pusiera marihuano como ellos, con ellos, te aseguro que fuera mi compadre, y anduviéramos tocando, y yo sería muy famoso, ¿sí? Porque ellos tienen mucho peso en los medios. Muchas influencias. Y ya no es por eso, ya no me dan trabajo. Por ejemplo, en el caso de Alex Lora, pues yo ya no lo voy a buscar para entrevistas, ya lo hice en algún momento. Ahora, si ellos necesitan una entrevista, que me busquen, ¿no? Porque se han dado se han dado muchas situaciones que yo ya no puedo aceptar en este programa, ¿no? Es que no le interesa, mira. Alex Lora, ante mí, no es nadie. Ante mí. Yo le hago una prueba de música, un antidoping y lo trueno. Así se lo dije. Le digo, tú eres un pendejo. Realmente él es un musiquete. Es un musiquete que se ha robado esa canción, ¿sí? Y nadie le dice nada porque pues tiene a todos comprados, les manda una laptop, al más jodido le manda una pinche playera que se roba de la Virgen Morena. Pues nada más anda robando ideas. Él sacó que el rock sinfónico, pues me robó a mí la idea del rock sinfónico, es mía la idea. Pero él como tiene el dinero, ¿por qué no hizo los arreglos? Porque es un pendejo. ¿Quién hizo los arreglos entonces? Pues se los hizo según el tecladista, no, ¿cómo se llama? Que toca con él. O sea, tiene puro lambehuevos ahí, y realmente, él musicalmente no ha hecho nada. Él ante mí no es nadie. Él es un payaso, y que vende sus pinches chistes pendejos, y eso se la pasa. Y realmente a mí eso me molesta, porque yo sí soy un músico, y a mí me ha perjudicado, y a mi familia, como se lo he dicho, es que no me perjudicas a mí, te perjudicas a mi familia. Ya es que te dicen, pues me vale madre, ¿sabes? Pues chinga a tu madre, güey. Está así de plano, porque pues no entienden de otra forma. Digo, sí, a ver, ¿por qué no me ganas tocando? Pero no con tu maquinaria, porque si llevas a todos tus fans, pues sí, pues te van a decir que tú eres el más chingón. Pero vamos a tú, yo y solo, en un estudio, y nos vamos a poner a tocar, a ver si tú puedes tocar como yo, o a ver si puedes hacer lo que yo hago. Yo toco varios instrumentos, yo compongo y realmente no me he robado canciones. Yo te puedo demostrar cómo te has robado canciones. Y las tengo, y te las puedo chiflar, y te las puedo tocar, y te puedo presentar la versión original. Eso es lo que les duele. ¿Cómo qué canciones, Carlos? Ay, no manches, pues el Metro Valderas, que aquí se las robó. Así, para ir así ya concretamente. Sí. La araña y la mosca que toca los Rolling Stones. Es oye, cantinero. O sea, no manches, o sea, realmente se ha robado un chingo de canciones de James Taylor. Un chingo de canciones, todos son puros fusiles, son tres tonitos, o sea, tú puedes cantar, tocar una canción con un solo tono, ¿sí? Pero puede ser original, pero no puedes robarte el estilo de Chuck Berry y decir que tú eres un chingón, o sea, no manches. Sí. Es mejor decir como Rolling Stone, los Beatles, nosotros tenemos influencia de Chuck Berry, a decir, agarrar la canción de Chuck Berry, poner una pinche letra en español y decir que es tu canción, o sea, no manches, eso ya está hecho. ¿No? Además dicen que muchas de las canciones se las que paga para que se las escriban, ¿será verdad? Pues yo en los años que me tocó a mí alternar mucho con él, me llegaba a ciertos personajes ahí y me cantaban sus pinches canciones. Oye, grábame tu canción, así. ¿Sabes qué esas canciones? Mira, ve a esa camioneta y a ese cuate muestra canciones. ¿Sí? Al rato pasaban 2-3 meses y llegaban los mismos chavos y me decían, oye, ¿dónde estás, hijo de la quién sabe qué? Me robó mi canción, ya la está tocando. Y les pagaba con caguamas. O sea, eso sí te lo puedo decir. No sé quién eran esas personas, pero hay gente, hay un cuate que se llama Carlos Carvajal, que hace guitarras, es súper famoso aquí en el DF. Él me presentó varias canciones, dice, oye, ¿por qué no me grabas? Y dije, no manches, esas canciones yo no grabo. Perdón, le dije así. Sí. Y dijo, oye, se las presta a Lora. Ahí tú sabes.
al pasar el tiempo dices, ¿sabes qué? Ya me las robo. Fíjate qué chistoso, porque lo mismo de Carlos Carvajal me dijo la señora Nava, mamá de aquel Armando Nava de los Duk Duks. Lo mismo me lo dijo Charlie Haufogel y lo pues mismo es que, me lo dices tú, ¿no? Pero es que él utiliza su dinero, es que tiene mucha lana, desgraciadamente tiene mucha lana. Y el lugar, yo tengo que dar clases para comer, ¿sí? Y él se está engrifando todo el pinche puto día oyendo a Polo Polo, o sea, ve la diferencia. Yo oigo a Beethoven, el güey está oyendo a Polo Polo, no manches. O sea, eso es, bueno, se me van las palabras. No. Solamente le estamos dando... sí, vamos a enfocarnos también a tu nuevo trabajo, Carlos. Acaba de salir Ya hemos hablado, de hecho, en casa en el 73, luego la de Nuevo México en el 79, luego se reedita Hecho en Casa, que le agregaron Guadalajara, Reflexiones y Cerámica en el 89, por el éxito que tuvo el de Hecho en Casa, luego Quiero Rock en el 87, ¿no? Sí. Y aparece también actualmente Rompe el Silencio. Sí, ese disco es pues lo más reciente, y pues son independientes. Yo desde los 80, desde el disco Quiero Rock, no, desde En el Camino, 1982, lo grabo en 1981 ese y lo saco en el 82, pero ya independiente con mi propia marca que se llama Década. Uh-huh. Entonces ya todas mis producciones ya son independientes, yo soy dueño de la música y ya todo sé con mi música, lo que mis calcetines. Fíjate que me gustó tanto este disco que lo tengo, aquí lo tengo en la mano, ¿no? Pero además lo estoy guardando con todo y el plástico que lo cubría. No, pues esos discos se los he entregado a esos fulanos, sí. Y se los he dicho, le digo, cuando tocas como yo, hablamos. Sí. Así de calzones, o sea, porque ya me caen gordos, porque ya su maldito dinero compran a todo mundo. O sea, realmente la gente que los apoya, que los apoya es porque les dieron dinero. Oye, la competencia debe de ser de manera profesional y en lo que haces, ¿no? Es sí, como, por ejemplo, sí, si yo quiero enfrentarme con otro periodista, va a ser con mi trabajo y vamos a ver quién saque el mejor reportaje, la mejor entrevista. Claro. Y platicamos después. ¿Por qué no nos podemos a ver quién compone la mejor rola, güey? Más original y a ver una buena rola, órale. ¿Sobre qué tema quieres? Órale, cara. Eso sería una competencia chida, ¿no? Claro. Que hablando con la gente y le digan, no le des trabajo, oye, no se vale. ¿Por qué no hacen eso con nuestro pilar, o sea, con otro tipo de música? No hace entre nosotros y tiene mucho dinero. Es que desgraciadamente el dinero es lo que mueve la gente. Quizá por eso también en México no existe una crítica también hacia gente así, ¿no? Es decir, por parte de los periodistas, porque pues también han de tener miedo de perder su chambita. No, pues más bien su lanita. Sí, porque si les mandan su lana y ya felices, porque les den el periódico y lo que les manda es el mono. Sí, sí. Feliz. Esos monos, porque no más es él. Sí, claro. Entonces, pero mira, gracias a Dios, hay muchas partes donde tocar. Ya no hay tanto monopolio. Sí, hay cierto monopolio, ¿no? Pero hay donde tú puedes tocar y entonces, pues para mí, por ejemplo, haber hecho un logro de tocar en el Teatro de la Ciudad, para mí fue algo fabuloso. Y tocar claro, yo solo claro. Y presentar todo mi material y con invitados y todo. O sea, sí se puede hacer las cosas. Sí, ha ido un cambio, sobre todo en que la gente ya me ha reconocido y que empieza a ir a mis conciertos nuevamente y gente joven, porque volvemos a lo mismo, hago música que no tiene edad. Sí. Y entonces ese es un gancho muy padre, ¿no? Porque no oyen lo mismo y por ejemplo este disco que compongo canciones como Frida, que se la dediqué a Frida Kahlo, pues son cosas bien padres que salen del corazón y del alma. Y que se reflejan en una rola original y que está con una temática muy buena y tengo pues cosas como Rompe el Silencio, donde utilizo ya metales en el grupo, sí. Era una idea que tenía desde hace mucho tiempo y pues vienen cosas fabulosas, ¿no? Vienen la canción que le escribí a mi hermana fallecida que se llama María Cristina, viene en track 8, sí. La dedico a mí. Hermana, estas son cosas que a mí me llenan de mucho orgullo, de mucha, ¿no? Y componerlas, ¿no? Por ejemplo, viene Espíritu Coyote, donde es un track donde se los digo a los chavos, ¿no? Que vean que también podemos hacer ruido, ¿no?
Claro. Tienes, por ejemplo, de Sol a Sol, que es una rola latina, con percusiones latinas, todo, que a mí me gusta mucho, o sea, son canciones que a mí me llenan, que aparte de componerlas, es una satisfacción, que me llenan de orgullo, y aunque no es dinero, pero es una satisfacción que no la compro con nada del día, con nada, ¿no? Claro. Porque es una canción que yo compuse, que me yo trabajo inclusive de grabarla, ¿no? Yo tenía que andar en el metro con mis guitarras, transportando, porque no tenía ni coche para ir a grabar, y fue algo así, picándole aquí y allá, y pude sacar esa producción. Pues, Carlos, sí, perdón, sí. Me están marcando que debo de irme nuevamente a un corte. Okay. Me voy a ir a un corte, me voy con dos canciones, me voy con la de Cerámica y Reflexiones de la producción Nuevo México del 79, pero estas canciones... Están buenas, escúchenlas, señoras y señores, no se despeguen, regresamos para ya estar despidiéndonos del programa. Regresamos. Thank you.
Ulises Usaeta está aquí en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radiomático. ORM. Pro Organización Rock Mexicano. AC. Radialistas y Corporativo 9 presenta. Una radio apasionada. Sí. Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. También recuerden, descarguen este programa, lacloacainternacional.com, es nuestro sitio no oficial que yo administro. Muchas gracias a los blogs rockmex.com. Bueno, Rockmex es un portal grandísimo, visítenlo, tiene mucha información actualizada. Muchas gracias a los blogs Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Robert Soul Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano, Cuervo Rock, Libre Pensador Siglo XXI, Sangre Pesada, Rock en SLP. SLP es San Luis Potosí. ¿Se dan cuenta? Estamos llegando a un montón de lugares. De hecho, en cada, no puedo decir todos de jalón a todos los lugares donde llegamos porque nos llevaríamos todo un corte. Pero llegamos a FM, a AM. A 5 países en FM y AM. Llegamos a portales de poblados. Contamos con la tecnología del Independent Media Center. Amablemente, muchos blogs nos están promoviendo y nos están retransmitiendo.
La gente nos descarga a través de iTunes. Nos descargan con la tecnología Android de sus celulares o dispositivos móviles. También contamos con tecnología de Podomatic. Mucha gente nos descarga a través de Podomatic. Son miles y miles de descargas. Y en verdad, muchísimas gracias, porque es emocionante esto, porque nosotros éramos un programa perdido en el internet, ¿no? Hecho por periodistas, por gente especializada, por supuesto. Pero estábamos perdidos en el internet. Y poco a poco hemos ido escalando gracias al apoyo de todos ustedes. Y eso es impresionante, porque además estamos hablando que tenemos más audiencia y más descargas que muchos programas de radios comerciales. Somos la competencia de la radio comercial directamente. Y eso es gracias al apoyo de todos ustedes. En verdad, muchísimas gracias. Bueno, estoy platicando con Carlos Mata, del grupo Nuevo México. Ya les decía yo, es las bases de todo lo que hoy día nos está influyendo. Y Carlos, pues estábamos platicando de tu nueva producción, entre otras cosas, sí, ¿no? Rompe el silencio. Que saliera, sí, en el 2010. Sí, ahorita estamos ya preparando el nuevo. Yo creo que en este mes ya nos metemos al estudio y empezamos a grabar el nuevo disco, el nuevo CD. Pero hablando de este material, pues, por ejemplo, viene, por ejemplo, Tarantela, que es música de el siglo XIV. Ajá. Que lo que pasa es que grupos como, bueno, ya no quiero dar publicidad, pero pues son muy famosos. Pero escuchen este Tarantela y se van a dar cuenta que otros grupos nos han influenciado con eso. Sí. O sea, que es música vieja, pero tú puedes encontrarla y entonces adaptarla ya a que sea más moderna, ¿no? Sí. Entonces hice esa, no es mía, pero sí, es como la bamba. Es música que no tiene autor. Sí. Que viene siendo música italiana. Ajá. Pero que pues tú le haces una adaptación al rock. Oye, ¿por qué en tu portada del disco aparece, bueno, pues así como una escultura de prehispánica robotizada? Sí. Como cansada o llorando. Pues es realmente, mira, yo me pues me gusta conocer mucha gente de artística, pintores, escritores. Y pues me gusta platicar con ellos y pues más que nada vida de un pintor que se autonoma Racruffi. Racruffi, me lo encuentro en una exposición de cuadros y entonces pues me invita a su casa a ver a algunos cuadros que no, porque yo le empecé a decir que a mí me gustaba la música prehispánica. Bueno, empezamos a platicar de música, de arte. Y entonces cuando yo lo visito a su casa, veo ese cuadro y puta, me quedé impactado porque yo andaba buscando algo para mi disco, ¿no? Ya tenía la música, pero andaba buscando lo de la portada porque yo estoy implicado en todas las portadas que he hecho de Nuevo México, pues siempre yo las escojo. Eso también es algo bueno de parte de ser independiente, porque cuando le dejas todo a la compañía, pues la compañía hace lo que sus calzones, ¿no? Sí, claro. Digo, sí, claro, ya hemos visto en caso, ¿sí?, de Denver cómo ha destruido portadas. Pues es que también, bueno, es que, digo, pues ese es uno de los puntos, ¿no? Otros se creen muy guapos y los ponen ahí en la portada, y pues yo realmente me veo en el espejo, pues digo, no soy honrado por la naturaleza, pero pues sí me ha gustado meter algo, aparte de la música, buscarle como si fuera un regalo, también ponerle un moñito, no sé, poner algo especial. Entonces cuando veo a este Racruffi que me invita a su casa y veo sus cuadros, y porque me dijo, tengo algo ahí en mi casa que te pueda interesar. Y cuando vi el cuadro, no, pues me aluciné, luego me acordé de cuando Hernán Cortés está llorando en el Lago de la Noche, en el Lago de la Noche Triste, cuando fue derrotado por los Cuauhtémoc, ¿no? Y me imagino que es como le puse, es el nombre de una rola que se llama Rompe el Silencio, es como siento que da la perspectiva en que está sentado o se va a levantar. O sea, no está en una posición medio triste,
como de derrotado, pero como es rompe el silencio, también como que se va, porque yo pensaba hacer una, bueno, estoy en bueno, es que tengo muchos planes, pero a veces no tengo, yo pensaba hacer un inclusive lo tengo, con un caricaturista, ¿sí? ¿Se dice? ¿Caricaturista? Ajá. Sí, caricaturista, de que se va levantando él, y entonces agarra la guitarra y ya empieza a tocar un acorde, una guitarra así media prehispánica, y empieza un video que yo pues, trataba de hacer, bueno, esa era mi idea, hacer que se levantara este personaje y agarra una guitarra y al empezar ya el video de una rola mía. Esa era la como que la introducción de a una idea que yo tenía como en el cine, ¿no? Sí. Como una caricatura. Y cuando veo la el cuadro de este cuate, pues me da ese sentimiento. No, o sea, ya me aluciné cómo iba a ser la portada. Sí. Y en lugar de poner mi carota ahí, dije, no, pues esto es la onda. Y pues eso fue, realmente es una idea así, que va junto con la música, ¿no? Oh, que a mí me llena mucho de satisfacción porque es algo que realmente lo creo yo, contento porque estoy, en todo, ¿no? Yo quisiera tener la lana y el dinero así para, pues yo, poder hacer producciones. Por eso sí me da cierta molestia y se me llena muchos sentimientos porque cuando veo que la gente tiene mucho dinero, está dentro del rock y utiliza ese dinero para hacer porquería y media, sí me da cierto nostalgia porque digo, ching, con ese dinero imagínate haber presentado a Nuevo México una sinfónica, una filarmónica. Claro, la historia sería otra. Afortunadamente sí. La historia se está reescribiendo. Desafortunadamente, quienes escribieron mucho de rock y quienes tuvieron la influencia en los medios de comunicación, en los medios masivos de comunicación, distorsionaron mucho de la historia. Y estamos llegando hoy en día, nuevos periodistas, que no estamos maleados. Sí. Que no aceptamos que sobornos. No te pueden callar, y no te pueden callar porque, pues, como te digo, si yo hubiera tenido el internet cuando me llegó la oportunidad de Europa, pues yo hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero pues no nos vamos a poner a llorar, sino que a luchar. A trabajar. Yo estoy ya con 62 años encima, sigo grabando, sigo con no una compañía, pero que saco adelante, ¿no? Sí me molesta porque esas personas son unos patanes, pero pues hay que ser ellos, que la historia los ponga en su lugar, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, que la historia los ponga en su lugar. Carlos, ya el tiempo se nos está acabando. Desgraciadamente, yo sé que la Virgen de Guadalupe nos apoya. Desgraciadamente, muchísimas cosas se nos están quedando. No las podemos cubrir. El programa solamente dura 2 horas. Ojalá pronto me den 3 horas en radio. No, y podemos ir a tocar allá en vivo, que será más padre, ¿no? Sería genial. Sería genial. Y ojalá, bueno, cuando vengas también, ojalá y me lo comuniques con anticipación y pues aquí está tu dale, casa. Si pudieras darle nuestros datos, nuestro correo y eso, que nos hablen de por allá y con todo gusto vamos a tocar. Carlos, será lo más padre, ¿no? Formas de contacto, ¿cómo la gente te puede contactar? ¿Cómo puede estar, digamos, en comunicación contigo? Háblese fans, háblese gente que gusta de tu música, háblese promotores, no sé. Sí, pues, tengo 2 correos, uno es en minúscula, Maestro Mata, con doble T, maestromata@hotmail.com, está bien fácil. Maestro Mata, la doble T es, por ejemplo, Mata, en Mata lleva la doble T. Sí, Mata lleva doble T, maestromata@hotmail.com. Hotmail.com, ese es, yo lo contesto directamente, porque el otro tengo, gracias a Dios, está muy saturado, el de Nuevo México. Ajá. Nuevo México, -1971@hotmail.com, ese es también mi correo también, y en el Facebook estoy como Carlos Matamata, un doble T, también se pueden adherir a mí, y hay un MySpace, www.myspace.com/Nuevo México
y un número uno al final con número, Nuevo México y un uno. Ahí pueden ver dónde voy a tocar y toda la onda. Y ahorita estamos tratando de nomás que nos caiga una lanita para poner un Twitter. Sí, bueno, hasta me dice mi hijo, porque yo ni sé de eso, yo soy del tiempo del bulbo. Y, sí, o sea, tu hijo te está apoyando en las cuestiones tecnológicas, ¿no? Sí, pues mi hijo ese es el que me ayuda mucho. Él inclusive es el que me está ayudando para tocar en Europa, porque él ha estado tocando allá 7 años, ha estado tocando con varios grupos de allá. Oh, ¿él radica en Europa? Sí, él radica en Europa, sí. Wow, qué en padre. Holanda. Sí, él tiene ya radicando allá, ha tocado en Berlín, con un grupo de Berlín, y ahorita está con un grupo en Holanda. Oh, en tocando, los Países Bajos. Donde, ¿eh? En los, a los que le llaman los Países Bajos, ¿no? Ahí, sí, ah, pues él estaba tocando en Francia, hasta en Polonia ha tocado él. Sí, claro. Él está en la música electrónica. Oh, él toca solo y ya tiene un tiempo, es el que me... Que me quiere llevar para allá. Pues yo sí quiero, lo que más quiero, pero pues te digo ahorita el problema que tengo. Claro. Pero espero que en este año ya salga de eso. Y pues no, que salga, tengo que ir a fuerzas para allá. Ese es uno de mis anhelos. Y te darás cuenta. El verano de allá. Te darás cuenta como los europeos nos quieren muchísimo a los hispanos. Claro, nosotros los hispanos queremos muchísimo a los europeos. Es recíproco el asunto. Sí, sí. Pero aman nuestra cultura, ¿no? Sí, pues sobre todo porque nosotros llevamos la música prehispánica, llevamos la música folclórica dentro del rock, entonces eso pues es lo que nos puede ayudar. Les gusta. ¿Con qué canciones nos despedimos, Carlos? De tu nueva producción, es que mira, tengo yo aquí 11 canciones y pues vamos, de ahí vamos a escoger dos. Yo no las quise escoger porque pues, digamos, todas son buenas, pero mejor sí. Tú dime. No, pues a mí me gusta mucho De Sol a Sol y y así, pues no sé cómo será el público de ahí, si les gusta algo prendido. Naufragar también está chida. ¿Quieres que sea la de Naufragar y De Sol a Sol? Uh-huh. Es bueno, si la pueden poner. Sí, claro. Entonces, pues con estas dos canciones yo me voy. Antes de despedirme, sí, claro. Antes de decir adiós, bueno, hasta luego. Adiós, no, que nos ayude. Hasta adiós, pero ayúdanos. Jehová, por favor. Oye, con algo que no te haya preguntado y que tengas que decir. Pues que, híjole, me van las palabras, pero pues que le echen ganas, mientras haya vida, esperanzas de poder hacer lo que a uno le gusta. Yo estoy muy agradecido con Dios de hacer lo que me gusta, y luego con mucho gusto, el dinero viene después, y como la salud, pues es lo que le pido más a Dios, que nos dé salud a todo el ser viviente. Y salud mental, sobre todo, porque es muy difícil soportar los embates de la vida, pero pues es parte del show. Entonces, lo bueno es saber quiénes son tus enemigos para pues darle la vuelta, ¿no? Ni pelarlos. Y sí les da a veces uno publicidad, y tienen demasiada publicidad, pero pues a todos los ponen en su lugar en la vida, ¿no? Claro, claro. Pues, Carlos, muchísimas gracias, en verdad, por haberme dado tu tiempo, por haberme contestado esta llamada, por haber aceptado la entrevista, en verdad. Me gusta mucho tu música, admiro el trabajo y reconozco el trabajo y el papel que tienes históricamente hablando. Y pues, no te digo adiós, sino te digo hasta luego. Muchas hasta gracias. Hasta pronto, sí, porque va a haber muchas cosas. Te digo, ahora que saquemos nuestra nueva producción, tenemos que sacar un video nuevo. Posiblemente toque con Carlos Santana. Pues hay muchas sorpresas que... Pues hay que tener metas y hay que llevarlas a cabo, ¿no? Y eso es importante cuando uno se las propone, ¿no? Claro. Ya conozco a Carlos Santana y yo sé que no espero que me ayude ni nada, sino simplemente tener la satisfacción de tocar con otro mexicano, ¿no? Y que vea que aunque no somos conocidos, pues tenemos nuestro nivel y que estamos preparados para todo, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Que lo que nosotros hagamos, pues tengamos siempre la fe de que teniendo la idea hasta morir, seguir uno con su idea. Siempre va a haber escollos en el camino y va a haber problemas, pero pues hay que darle la vuelta y cuando a uno le gusta lo que hace uno, los aguanta, ¿no? Que a veces explota uno porque pues, uno
sensible, ¿no? Por eso es uno músico. Claro. Pero pues es parte, o sea, yo por eso admiro mucho a Hugo Sánchez y al licenciado, se me va en la política, el peje, puta, ya, o sea, que les caiga gordo. También porque el peje. Gente que los critican, pero realmente han hecho cosas positivas. Sí, claro. Uno en la política y otro, este Obrador, que es el que... Sí, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Que fíjate que fue, digo, no soy muy, muy afín a él, pero fue un buen jefe de gobierno en el Distrito Federal. Sí, es que no quieren que haya un cambio, no quieren que haya un cambio, y realmente el cambio se va a dar porque es lógico. Aquí claro. Hay un periodista que se llama Jorge Saldaña, uh-huh, y tenía un programa en ABC Radio, pues no lo quitaron porque hablaba mal del PRI. O sea, así la gente tiene poder y te mandan a la goma. Sí, entonces claro. No se vale que un periodista hable su verdad y no lo respeten. Entonces yo por eso quiero mucho, bueno, no los conozco porque no tengo el privilegio, pero yo estoy con sus ideas, ¿no? Hugo Sánchez fue el mejor futbolista que ha existido. Sí. Y no le dan su lugar, o sea, así estamos, o sea... Desgraciadamente. Se les reconoce en otros países, ¿verdad? Sí, se les reconoce en otros países. Pues bueno, Carlos, tengo que despedir. Lo que nos toca a nosotros hay que luchar, y eso es lo importante. Muchas gracias. Gracias, Carlos. No me cuelgues, no me cuelgues, claro. Me voy a despedir del público nada más. Señoras y señores, nos estamos viendo la próxima semana. En otra entrevista, recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Adiós. En mi vida solo tengo eternamente amargura. Lo dicen siempre mis padres. Tal vez no quiera despertar. Solo quiero naufragar. Solo quiero naufragar.
Yo soy esta radio. Esta radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.